para la revista Innovación y Ciencia. En estos días hemos empezado a tratar muchos temas acerca de la divulgación y de la apropiación social de la ciencia a través de los medios digitales. Esa nueva era digital que nos ha permitido entrar en contacto con todos ustedes a través de estos medios. Les queremos recordar que tenemos tres programas. Estamos con Colombia Tiene Su Ciencia, es un programa de apropiación social a través de YouTube y de diferentes redes sociales que tenemos a través de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y estamos innovando con estos videos a través de la revista Innovación y Ciencia, que lo pueden encontrar en el portal web www.innovacionyciencia.com. El día de hoy tenemos un personaje muy importante para la divulgación en Latinoamérica. Él es Luis Roberto Castrillón, él es periodista y ha estado vinculado con la ciencia durante más de 19 años. Así que, Luis, bienvenido a nuestro programa. Hola, Pablo, un gusto poder platicar con ustedes, hacer este enlace gracias a la tecnología y poder conectarnos desde el sureste de México hasta Colombia. Un abrazo a toda tu gente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y principalmente queremos saber un poco de quién es Luis Roberto. Bueno, yo tengo ya 22 años, ahora en septiembre cumplo 22 años trabajando en medios informativos, en periodismo, desde medios impresos, agencias de noticias, he hecho un poco de televisión, aproximadamente 9 años en la radio. Y llevo trabajando con sistemas digitales para periodismo, es decir, con el periodismo en internet y digital, desde 2009, que comencé a estudiarlo más a profundidad. Y actualmente esa es una de las áreas en las que más trabajo, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, en la revisión de cómo afecta el periodismo digital, o más bien cómo ha irrumpido el periodismo digital en el trabajo de la comunicación de la ciencia, ¿no? Principalmente en el que se hace o se intenta hacer a través de medios informativos, de periódicos en la web. ¿Usted cree en este momento que estamos en una nueva era de la comunicación de la ciencia a través de los medios digitales? Sí, yo creo que definitivamente estamos en una etapa completamente nueva que nos está abriendo, como cualquier proceso de crecimiento y adaptación, nos está generando retos y nos está generando, como decimos en el ámbito de la comunicación, nos está haciendo ruido, ¿no? Solo que creo que está haciendo mucho, mucho ruido. Lo veo desde dos perspectivas, digamos, la del reto y la que es la más positiva. Hoy tenemos posibilidad de llegar a una audiencia mayor, mucho más focalizada, podemos medir a través de social media, o de los propios instrumentos de medición de un portal web, si eso es en lo que estamos trabajando, cuáles son los públicos que nos están llegando, dónde están ubicados, podemos revisar hasta sus perfiles y poder cuadrar mejor cómo dirigir un mensaje. Eso me parece una parte terriblemente positiva. Dentro de esa misma tenemos la otra, que es la capacidad para explicar con mejores recursos un desarrollo científico, un adelanto en conocimiento, nueva faceta de la ciencia de frontera o algún estudio a nivel de ciencia básica, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy cortito ahorita que me encontré en un portal que se llama Quartz, Q-U-A-R-T-Z, es un medio de Estados Unidos que tiene su perfil, es muy interesante porque no está construido como un sitio web clásico, parece como un enorme blog. A veces cuando uno entra pudiera pensar que es un poco disperso, pero porque ellos dirigen su información básicamente hacia cuentas de social media, es decir, no esperan tanto que uno llegue al portal, sino ellos están empujando, siempre haciendo un pushing de información a través de social media. Y publicaron un especial la semana pasada sobre Biles, sobre esta gimnasta estadounidense y esta capacidad que tiene para saltar como y hacer lo que hace en gimnasia rítmica, como pocas personas en el mundo, ¿no? Y hacen todo, hacen un video con una explicación, con gráficos, con silueteado, con desplazamientos en ilustraciones sobre cómo se maneja ella cuando salta y da estos dos giros y luego gira sobre su propio eje. Todo eso lo hicieron en un video que es fantástico, la manera en la que explica cómo esta mujer está por encima
básicamente de lo que vemos en la capacidad de los seres humanos. Y creo que es algo que hubiera sido muy difícil de explicar con otros medios, con un simple video editado, porque es un video largo, entonces no cabría dentro de los tiempos normales de los noticieros deportivos o los programas de deportes en la televisión, ¿no? No hay manera de mostrarlo con esa visualización en la radio, obviamente. En un impreso también habría que usar muchas páginas y muchas fotos para hacerlo. Y ahí Internet nos demuestra el enorme poder que tiene como nicho para hacerlo. Porque obviamente, aunque estoy hablando de deportes, en el caso de Biles, estamos hablando también de que la ciencia está explicando cómo es que esta mujer logra hacer algo que nos parece sobrehumano, ¿no? Y creo que ese sería un buen ejemplo de la parte positiva. Y en la parte negativa, bueno, nos estamos encontrando con toda esta serie de publicaciones todos los días que retoman papers, que retoman investigaciones y las distorsionan o las ajustan con tal de poder atraer lectores a como de lugar, ¿no? Y que... Sí. Perdón. Precisamente ese es uno de los grandes retos de esta nueva era digital y de la profesión de la ciencia. ¿Cómo banalizamos o transfiguramos los mensajes que se están generando por las redes sociales? ¿Usted cómo ha manejado este tema desde su experiencia? Mira, yo estoy haciendo un trabajo desde 2012, digamos, primero empezó como algo muy, muy personal y un poco de juego en Facebook con otros contactos, y estaba más relacionado con la información de carácter político, específicamente en México, ¿no? Sobre cómo algunos medios exageran o distorsionan noticias para tratar de atraer lectores, ¿no? Lo que conocemos como el clickbait o el cebo de clics de entradas, o sea, cómo atraigo con un gusanito que es un título atractivo a audiencia hacia mi sitio web, ¿no? Y cómo hay una respuesta inmediata y afirmativa, digamos, de usuarios de social media que se enganchan y siguen y replican la información muchas veces solamente después de leer el título, es decir, sin hacer una lectura completa de la nota y darse cuenta realmente qué es lo que les están diciendo. Entonces hay una relación directa entre el clickbait y no quiero demeritar a nadie de los usuarios de social media, de eso ya se encargó Humberto Eco de alguna manera, pero, y digo, lo hizo de manera crítica obviamente, pero sí generalmente hay una respuesta afirmativa al clickbait, es decir, el clickbait está funcionando, la carnada funciona porque hay una audiencia ahí que está tomando esta carnada y además la está replicando y compartiendo. Eso te digo, lo hacía a nivel un poco con la nota política. Luego empecé a darme cuenta que en lo que tiene que ver con ciencia, publicado en los portales web, funciona incluso mejor, porque es mucho más fácil hacer títulos atractivos para hacer publicaciones sobre papers o investigaciones y distorsionarlos. Uno de los más graciosos que yo me he encontrado, pero digo gracioso y lo digo con toda la ironía posible, fue que la ciencia dice que las personas que insultan son más inteligentes. Y bueno, cuando uno ha estudiado comunicación, sabe que el insulto normalmente es un peyorativo, es un descalificativo que se utiliza rápido, que no pasa por un razonamiento muy amplio y que es una descalificación ad hominem, ¿no? Es decir, no hay argumento. Entonces no veo cómo alguien que solo insulta pudiera ser más inteligente que otras personas. Y sin embargo, esta nota me la encontré haciendo una búsqueda en Google, nada más, por ejemplo, con el título similar o exacto, habían cerca de 80,000 hallazgos así en Google sobre una nota similar. Es decir, y todas partían de un mismo paper que hablaba sobre la habilidad de ciertos individuos, una encuesta pequeña que no era una muestra ni siquiera de 1,000 personas, sobre cómo insultaban para encontrar maneras de descalificar y que eso significaba que su cerebro reaccionaba rápidamente, ¿no? Pero el objetivo era descalificar, no era argumentar. Entonces creo que ese es uno de los problemas que enfrentamos, ¿no? Y todos bajo títulos similares que son la ciencia dice, los investigadores dicen, los científicos dicen. O sea, es decir, ya incluso hay un patrón semántico en el que podemos ubicar este tipo de información. Pero aquí sí también nos vemos con un punto de interés que la gente, los interlocutores, reaccionan ante la temática de la ciencia. Y así vemos un interés. Cuando uno dice la ciencia, la gente lo está viendo de cierto modo y están haciendo una acción. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer desde su experiencia para que tengamos información veraz, eficaz,
de ciencia, esa divulgación que tanto estamos añorando aquí en nuestro país, para que en redes sociales tengan una veracidad? Mira, lo digo, para empezar lo digo como aclaración, no solo allá en Colombia, en México tenemos un problema similar y creo que en muchos países, ¿no? Yo muchas de estas notas que encuentro son algunas traducciones de publicaciones de Estados Unidos o incluso de Inglaterra, donde el nivel de periodismo está bastante alto. Creo que lo que tenemos que hacer es reforzar la parte de la capacitación. Es terriblemente urgente que quienes estamos haciendo el trabajo de comunicación o divulgación de la ciencia, para empezar, primero dejemos de pelearnos entre qué es mejor comunicar o divulgar, ¿no? Que finalmente estamos yendo hacia el mismo punto. Tratar de que luego la sociedad se pueda apropiar y cumplamos esta meta de la apropiación social de la ciencia, ¿no? Ya sea divulgándola o comunicándola, como le querramos llamar. Pero tener una mayor capacitación en las estructuras y en las maneras en las que comunicamos. Creo que ahí todavía estamos cojeando bastante en la manera y brincamos de la parte donde lo hacemos de manera muy poco amena, muy escueta, muy directa, tratando de respetar, obviamente con la intención básica de respetar mucho los datos, la información dura, y no generar distorsiones, lo cual es muy importante y positivo, pero de ahí nos saltamos a una zanja donde queremos hacerlo muy atractivo, muy ameno, muy simpático, como si fuéramos un portal de tendencias, y terminamos trabajando con este tipo de títulos o buscando cuál es la parte más atractiva del paper, esa es la que voy a publicar, ¿no? Por ejemplo, el tocino produce cáncer, ¿no? Digo, creo que estoy casi seguro, no tengo una medida obviamente para darla, ¿no? Pero estoy seguro que esa nota, cuando empezó a salir, sí fue prácticamente una de esas que, como se dice en el argot de los editores web, ¿no? Sí incendió la red. Porque estamos hablando de un producto alimenticio terriblemente popular, y debo decirlo además, increíblemente delicioso, pero que el exceso de su consumo, pues yo no me preocuparía por el cáncer, me preocuparía por arterias tapadas, por colesterol malo y todo un montón de problemas antes de pensar incluso en el cáncer, ¿no? Y sin embargo fue todo un escándalo, y no era solo el tocino, eran toda una serie de alimentos y productos que la IARC, esta institución que se dedica a la investigación de cáncer, que pertenece, bueno, que está integrada por más de 25 o 30 instituciones a nivel internacional, avalada por la Organización Mundial de la Salud, la IARC había incorporado toda una serie de productos nuevos a una lista donde están los posibles cancerígenos, además con niveles de porcentajes probables y demás, ¿no? Y el del tocino está, entre otras cosas, como trabajar en peluquerías y estéticas. Es decir, ese es el nivel de peligrosidad de comer tocino para que te dé cáncer. El mismo que tiene alguien que trabaja con los químicos que se utilizan para pintar el cabello, para hacer el rizado permanente, para poner luces. Entonces, pero la idea era destacar algo, ¿no? Creo que me imagino a los editores pensando, es tocino. La mayoría de la gente come tocino, les gusta el tocino, es muy popular. Digamos que eso da cáncer directamente sin poner todos los detalles. Entonces creo que estamos brincando y no estamos encontrando, no generalmente el punto medio en cómo explico bien esto sin pasar a el sensacionalismo. Y además un sensacionalismo cool, ¿no? Que se vea atractivo, que no sea el sensacionalismo, policiaco o sangriento, pero sí sea atractivo y sea sensacionalista, así impresione al usuario de la red. Pero entonces, ¿cómo tu experiencia? ¿Cómo creamos ese interlocutor para que sea investigativo, consulte las fuentes? ¿Ustedes qué están proponiendo desde México? Mira, el año pasado todavía, cerca de estas fechas aproximadamente, tuve la oportunidad de asistir al seminario de divulgación de ciencia y tecnología que apoya el Consejo Nacional de Tecnología aquí en México, el CONACYT, ¿no? Y ahí nos reunimos, bueno, gente de los medios, divulgadores natos, como le llamo yo, la gente que proviene del ámbito científico y le gusta explicar lo que hace y a lo que se dedica. Y la coincidencia era similar, ¿no? Yo lo encuentro ahí fue muy interesante en términos de la propuesta era
sigamos capacitándonos, sigamos explorando cómo funciona la red, entremos más al ámbito de lo digital para saber cómo está comportándose el auditorio, la audiencia o los usuarios de la red y qué tipo de información están revisando y cómo a partir de eso podemos desarrollar un lenguaje. No la tenemos resuelta todavía, Pablo. No hemos encontrado la fórmula, porque incluso, debo decirte, en estudios sobre comunicación digital, sobre periodismo en la red, tampoco existen fórmulas exactas. Hay sugerencias, hay propuestas de cómo llegarle a la audiencia, ¿no? Van surgiendo nuevos modelos. Yo hablaba hace un momento de Quartz. Hace 7 años el modelo más interesante era el del Huffington Post, que ha bajado su presencia. El New York Times trabaja mucho con desarrollo multimedia, invirtiéndole muchísimo a esa área. The Vox es un medio que también ha representado mucho. Y fíjate, estoy hablando de medios de Estados Unidos donde el desarrollo ha sido mayor, ¿no? En México, TV UNAM está tratando de hacer toda una nueva propuesta con sus nuevos contenidos, aunque todavía mucho dentro de la estructura de la televisión tradicional. Pero los medios en Internet todavía no han encontrado esa manera, ¿no? Le seguimos apostando mucho a la explicación a través del texto, en textos largos, amplios, bien narrados, a menos, no quiero decir que sean tediosos, pero sí todavía estamos muy casados con el texto, con la explicación directa, ¿no? Yo mismo la estoy usando, combinándola con gráficos, con fotografías, con mapeo, para tratar un poco de incorporar ya algunas otras herramientas. Y al menos en mi caso, lo que he tratado con este proyecto que te decía del editor de la semana es encontrar estas publicaciones que tienen estas distorsiones o estos errores o estas quizá interpretaciones incorrectas hechas completamente a propósito para tener audiencia y tratar de explicarlas, ¿no? Decir, esto no está correcto y esto sí está correcto. Y al menos entre los usuarios de social media que me siguen, cerca de 2.000 seguidores que tengo en Facebook y otros cerca de 800 en Twitter, que no son muchos, debo decirlo, porque ha estado haciendo un trabajo más ahí de incrementar los números, sí he notado una mejor recepción, ¿no? Porque al incluir elementos gráficos desde carteles, ¿no? Carteles con una frase como decir, no, el tocino no da cáncer, ¿no? O decir, la ciencia no dice, la ciencia investiga, y es utilizarlo como un gancho, ¿sí? Ahora sí que como un anzuelo, pero atraigo a una información que ya revisé, que leí el paper 3, 4, 5 veces, las necesarias hasta terminar de entenderlo. En algunos casos he tenido la fortuna de poder consultar directamente a los especialistas o las bases de datos de las instituciones. Y eso creo que puede ser una fórmula adecuada, ¿no? De no olvidarnos que estamos trabajando con información. Es decir, que así como le exigimos a veces al investigador que proporcione información adecuada y detallada, quienes la vamos a divulgar, quienes la vamos a comunicar, tenemos que hacer lo mismo. Y encontrar, te digo, ese espacio, esa brecha en donde podemos hacerlo con rigor, pero al mismo tiempo siendo amenos. No creo que se trate de ser entretenidos y de hacer el show espectáculo, ¿no? O sea, creo que incluso, por ejemplo, un personaje como Neil deGrasse Tyson, que es a quien le heredaron incluso el hacer la nueva versión de Cosmos, y ahora sale hasta en películas interviniendo, hay memes sobre él, está muy presente en la cultura pop, y él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, él introducir la cultura pop para hablar de ciencia es casi casi como ir surfeando sobre la ola, ¿no? La ola pop ya trae todo y él se acomoda y bueno, él ha tenido ese talento, pero no pierde el rigor. Es decir, de pronto a veces uno está viendo o leyendo a Tyson y empieza a pensar, bueno, ya esto se está poniendo un poco denso, me está costando un poco de trabajo entenderlo, pero vuelve, ¿no? Tiene una especie de cresta, valle, en el que va equilibrando este rigor con esta soltura, con esta amenidad, y creo que esta fórmula de trabajar con conocimientos populares de la gente puede funcionar, ¿no? Quizás no al nivel de que lo hagamos como él, pero pudiéramos tomar algunas referencias, ¿no? Para jugar con eso y estructurar la información mejor, de manera más o menos. Hablando de
tema, ¿cómo se siente los alumnos perciben el tema de ciencia? ¿Están generando sus interlocutores y educadores en las aulas de clase? Mira, yo trabajo directamente con periodismo en general, ¿no? En una universidad y en la otra también son géneros periodísticos y una especialización de un semestre que tenemos como materia optativa de periodismo en Internet, ¿no? Es básicamente una introducción al periodismo en Internet y al aprendizaje de nuevas herramientas digitales, mapeos, líneas de tiempo, generadores de gráficos, incluso cómo hacer GIFs o diseño de carteles a través de herramientas web que son muy sencillas. Y la recepción es muy buena. Creo que los chavos, los jóvenes, están muy interesados. No quiero calificarlos por etiquetas, ¿no? No voy a utilizar la palabra millennials, pero no para calificarlos a ellos, ¿no? Pero bueno, así les llamo popularmente. Pero creo que estos chicos que están teniendo y que están creciendo a la par de estos nuevos desarrollos tecnológicos, tienen la oportunidad, la creatividad, la curiosidad, y están buscando comúnmente mucho la manera de comunicar algo, ¿no? Y me parece que ahí hay un filón enorme para seguir explorando. No quiero decir que quienes ya tenemos más edad y más experiencia estemos quedándonos desfasados, ¿no? Creo que ahí también es importante hacer una sinergia entre quienes traen este ánimo y esta curiosidad y tienen además la posibilidad de conectar con un público similar a ellos y la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, vamos a pensar quizá que hiciéramos un nuevo desarrollo en videos en un blogger. Yo preferiría probablemente estar trabajando con uno de estos chicos, que él fuera el que diera la cara principal, y capacitarlo, prepararlo, darle el argumento y todo, y estar detrás de él produciéndolo para que dé la información adecuada, que yo procesara, pero que él fuera el que diera un poco más la cara, ¿no? No estrictamente porque tengan un lenguaje específico, pero sí encuentran muchas maneras de relacionarse mejor a través de lo digital. Entonces, en mi experiencia, al menos con mis alumnos, hay mucha receptividad, hay mucho interés, se ríen mucho, debo decirlo, se burlan enormemente cuando revisamos estas notas sobre ciencia, se dan cuenta que son exageraciones, han demostrado mucha capacidad cuando les pido que hagan el ejercicio de buscar estas notas y que traten de encontrar los puntos débiles o incluso los argumentos falaces y que demuestren además que son falaces, y hacen toda esta revisión, hacen la búsqueda y luego traen además toda una especie de disección de las notas, le señalan en los párrafos a los costados, ponen anotaciones y además ponen los enlaces dirigidos a las fuentes originales o a las fuentes donde hay mejor información sobre eso. Entonces creo que es, al menos de mi parte, un experimento interesante jugar con ellos también a que se conviertan en esta especie de verificadores, de editores, checadores, ¿no? Y está funcionando. No hay todavía alguno que ya salga diciendo, bueno, yo me voy a dedicar a divulgar la ciencia, pero al menos están teniendo este interés. Usted, escuchando lo que está más entusiasmado, seguir trabajando en tecnología para generar nuevos divulgadores de la ciencia a través de los medios virtuales, de esta nueva era digital, y quisiera tener un punto más político. CONACYT, ¿cómo está patrocinando? ¿Cómo está promoviendo la educación y la formación, o como se nos decía, la comunicación de la ciencia en México? Mira, en el caso de CONACYT, tiene sus propios organismos, ¿no? Tienen una señal de radio abierta, también están en internet, y CONACYT tiene una convocatoria que saca cada año. Generalmente la convocatoria se lanza en la época de primavera y en verano se revisan los proyectos y se aprueban, que son proyectos de cofinanciamiento a esfuerzos sobre comunicación de la ciencia. Es decir, cualquiera que estemos en este ámbito puede presentar un proyecto, obviamente tiene que estar muy bien documentado, preparado. Hay más posibilidades para quien ya tiene algún camino avanzado. No me refiero a que tenga experiencia, ¿no? Sino a que tenga un proyecto que ya esté caminando, ¿no? Que ya tuviera varias varias publicaciones, tiene mayores posibilidades, pero sí existen estas fuentes de financiamiento.
Hay otros fondos que maneja también Conacyt o algunas instituciones universitarias que se pueden aplicar a esta área, ¿no? No son fáciles de concursar en términos de los trámites, de la experiencia que se pide o a veces el producto en general, ¿no? Hay algunas que van específicamente solo a productos en materia, en impresos, y que son a veces un poco no complicados en la solicitud, pero sí se pueden volver complicados en la ejecución, porque sabemos que producir un impreso es mucho más caro que producir algo, por ejemplo, para internet. En internet, si algo tenemos otra ventaja enorme, es que la inversión es mucho más baja para poder generar un producto, ¿no? Para generar un audiovisual, hoy día existen tantas herramientas que podemos, someramente, no digo como todo un profesional en el área del diseño o del desarrollo audiovisual, sí hacer cosas atractivas con herramientas que no tienen costo o tienen muy bajo costo que están en internet, ¿no? Pero sí, sí hay financiamiento en México para responder concretamente la pregunta. Conacyt lo tiene, otros fondos del mismo Conacyt que son de programas diferentes existen y repito, al menos cada año esta convocatoria está saliendo y está generando algunos proyectos, ¿no? Desgraciadamente algunos de estos proyectos no continúan, pero no tiene que ver con la instancia, con la falta de recursos, sino tiene que ver a veces con que el modelo no fue tan óptimo y bueno, empiezan a perder público y tarde o temprano desertan, lo cierran o los cancelan, ¿no? Pero generalmente es por decisión propia de quienes lo produjeron y bueno, y tampoco lo sabemos, si bien es estable recibir un apoyo del erario, de dinero público, pues en algunos proyectos también de pronto quieren subsistir específicamente solo de esto, ¿no? Entonces es como, voy a meterme a la convocatoria cada año y cada año que me den dinero y nunca veo otro esfuerzo para hacer un modelo de negocio de esto que estoy haciendo, ¿no? Ok. Por último, quisiera saber qué consejos te da para seguir trabajando con la divulgación, la protección y la promoción de la ciencia. Yo creo que lo principal es, y esto lo digo generalmente cuando trabajo con consultoría o con talleres que tienen que ver con periodismo en internet, creo que tenemos no que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Porque nuestra mentalidad lo que nos está diciendo es que tenemos que comunicar cosas. Eso no lo vamos a cambiar. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? Yo de pronto digo que el periodismo en internet tiene mucho de darwinismo, ¿no? Y solo van a sobrevivir o sobreviviremos los más aptos, ¿no? Esto es una cuestión de evolución del entorno infocomunicacional. Está cambiando, no cambió en los 90s, no cambió en los 80s, está cambiando de manera permanente, a veces de forma difícil de percibir, con cosas muy pequeñitas y a veces de pronto con cambios muy abruptos, sobre todo porque los vemos en menos tiempo. Creo que tenemos que estar pendientes de eso. Hace 2 años, fíjate, y ahorita lo tomo a colación, tengo aquí hasta los apuntes. Hace 2 años revisaba yo todas las currículas y programas de estudio de las escuelas que tienen, o facultades, universidades que tienen alguna materia relacionada, materias relacionadas con la comunicación y el periodismo, ¿no? Pensando que desde ahí se pueden generar también divulgadores. Y eran aproximadamente como 243, algo así, que estaban todas afiliadas a la FELAFAX, a la Federación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Comunicación, y de estas, eran como 3 de cada 10, cuando mucho, es decir, era menos del 30% que tenían alguna materia relacionada con el periodismo en internet y con la introducción de nuevas tecnologías. Tenían mucho sobre desarrollo audiovisual, sobre producción multimedia, pero más como para hacer diseño y esta cuestión de parafernalia, cuando voy a producir algo en audiovisual, ¿no? Efectos, animaciones y demás. Pero el contenido de cómo podemos aprovechar mejor internet para hacer comunicación periodística o, por ejemplo, para divulgar la ciencia, no está presente. Esto te digo hasta hace 2 años, y fue una revisión que hice personalmente específica de cada uno de los programas académicos, te digo, de más de 240 escuelas en México y en América Latina, un par en Brasil también, que tenían
en materias relacionadas con la comunicación y el periodismo. Entonces creo que estamos en un proceso clave, en un momento terriblemente clave, en el que tenemos que adaptarnos a esto, incorporarlo a las currículas, a los programas académicos. Si no ponemos una materia específica en divulgación, sí abrir optativas en las escuelas de comunicación que digan, a ver, ¿quién quiere ir específicamente al área de ciencia, ¿no? Yo estoy trabajando actualmente, me invitaron en un proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la maestra María Antonieta Barragán Lomelí, que es la que lo encabeza, y el maestro Felipe López Venegoni. Es un proyecto de mejoramiento en la enseñanza del periodismo, ¿no? Obtuvieron ellos en una gestión un financiamiento de la UNAM y estamos trabajando bajo la vertiente del periodismo especializado, que es ya no hablar de periodismo de fuentes, ¿no?, sino de generar periodistas que se especialicen en distintas áreas de la vida social, de la vida humana, y en este caso de la especialización en la ciencia lo hemos considerado, es un área que lo necesitamos con urgencia. ¿Para qué? Para que también quienes nos dedicamos a la comunicación podamos apoyar el trabajo de los científicos que tienen esta vertiente natural de querer divulgar su trabajo y el de otros, y el de sus pares, el de otras personas que trabajan en disciplinas como ellos desde el área de la ciencia, ¿no? Entonces creo que eso sería para mí la clave. Entendamos el cambio que está ocurriendo, sumémonos a eso, ahora sí que subámonos a esa ola también del cambio, porque está la mayoría ocurriendo ahí en internet, ¿no? Y es posible completamente hacerlo, incluso desde un esfuerzo personal, unipersonal, como en el caso de la manera en la que lo hago, o desde la parte de las agrupaciones, de las asociaciones de comunicadores, de los medios que tienen mayor personal, creo que es completamente posible. Entonces creo que por ahí iría la idea. Sí, completamente, ¿no? Eso, digo, nos hemos apropiado de los medios a través del social media, entonces creo que tenemos una labor importante también como usuarios, porque igual quienes comunicamos también finalmente somos usuarios todos, ¿no? Quería preguntarle, ¿todavía sigue degustando nuestro café colombiano allá en México? Mira, cada vez que tengo la oportunidad por ahí de conseguir alguien que me traiga algo, alguien que viaje a Colombia o que ha estado por ahí, siempre tengo ese bello recuerdo y trato de hacer la memoria gustativa y olfativa de aquellos días en Cartagena. Quiero aprovechar para señalarlo, Pablo, bueno, tú estuviste ahí con todos nosotros, de lo bien que fuimos tratados, creo, más allá de lo institucional, eso debo decirlo finalmente, ¿no? Creo que así como por desgracia, porque mucha gente siempre se va por ahí, principalmente México y Colombia compartimos cosas que no son agradables, creo que compartimos muchísimo más cosas muy agradables y entre otras cosas, una gran calidad del café de ambos, ¿no? No quiero ponerme a competir a ver quién tiene el mejor café, si Colombia o México, pero creo que la naturaleza nos ha permitido, nos ha dado ambientes que dan un café delicioso tanto de ustedes como nuestro, ¿no? Y claro que lo recuerdo, ¿eh? A mí que me encantaría más que volver lo más pronto posible a Colombia. Pero se le va a dejar una pista también para cuando vuelva a tomar nuestro café colombiano. Sí. Averiguar acerca del doctor Jaime Castillo. El doctor Jaime Castillo. Jaime Castillo. Muy bien. Colombia tiene su ciencia, www.innovacionciencia.co. Puede encontrar estos videos. Y aquí hay un tip muy especial que es Jaime Castillo, quien estuvo investigando 30 años la variedad, para crear la variedad Colombia de café. Entonces, mientras que todo el mundo estaba atormentándose con la roya, nosotros teníamos una investigación y pudimos salir adelante como potencia gracias a la ciencia que se hacía y se investigaba detrás del café colombiano, a través de Cenicafé. Entonces le dejo ese tipcito para la próxima vez que nos veamos, esté más enterado de Jaime Castillo y de nuestro café colombiano que tanto le gusta. Bueno, pues muchísimas gracias, lo voy a revisar, Pablo, y qué ejemplo más impresionante de pertinencia de la ciencia, ¿eh? O sea, de investigar un producto para que se convierta en uno de los principales motores económicos de un país. Eso demuestra lo que digo yo siempre en el programa de radio y ya utilizo como hashtag, ¿no? Que es darle chance a la ciencia, porque la ciencia vale la pena, ¿no? Y creo que ahí acabas de exponer un ejemplo maravilloso de esto, de darle chance a la ciencia. Muchas
mil gracias por haber aceptado nuestra invitación esta mañana, que nos haya brindado su tiempo, y seguimos en contacto para seguir creando interlocutores, trabajando por la ciencia, la divulgación en nuestros países. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme de todo corazón y con todo mi cariño, hasta luego Colombia. Gracias de nuevo.